Eso es un elemento arquitectónico que nada tiene que ver con erosiones milagrosas. Todo está obrado y colocado. Esto es una puerta sellada. ¿Se puede apreciar, Sergio? Sí. Fíjate. Todo está colocado, que nada tiene que ver con erosión. Aquí podemos ver el perímetro de la puerta y cómo fue sellada con estos tres elementos. 1, 2 y 3. Todo está hecho, todo está puesto, todo está colocado. Existe una clara intención. ¿Y el pilar? Pues fíjate, este pilar. ¿Cómo pueden afirmar que se trata de procesos erosivos cuando está clarísimo que se trata de arquitectura ciclópea? Mira aquí este detalle del encaje. Sí, sí, está clarísimo. Además, este elemento arquitectónico tiene una clara figura zoomorfa. Esto sería la cabeza. Sí, sí, mira, en esta imagen se ve claramente aquí la boca y un ojo. Y esto es lo que quería mostrar. Que esto es una puerta sellada que conduce hacia otra galería. Este detalle de cómo estas piedras están colocadas. Se están soportando estos tres bloques verticales, 1, 2 y 3, que están sellando la puerta. Es decir, si extraemos estos bloques, tendremos acceso a otra galería. Bueno, luego mostraremos más lugares sellados. Fíjate la puerta totalmente sellada con los tres pilares, con estos tres bloques verticales, y cómo se aprecia el perfil de la puerta. Este es el ángulo superior de la puerta. Y los detalles, como el elemento vertical tiene la base aquí, en esta piedra, que está colocado, que no se trata de erosión, que está todo hecho, todo está hecho. ¿Lo puedes observar cómo están asentados en esta hilada? Todo está hecho, con esta finalidad, fíjate. Esto se trata de una obra de origen cultural. No se trata de erosiones milagrosas como nos quieren hacer creer los arqueólogos. Bueno, porque ellos se creen la película. El problema es ese, que ellos han creído el cuento de la erosión milagrosa. Bueno, pues aquí tenemos una puerta sellada que posiblemente sea el acceso a otro templo. Porque si no, ¿con qué finalidad han creado esta falsa puerta? Aquí no hay derrumbes, lo único que hay es arte incomprendido.